Damaris Sánchez de FUNDICEP y miembro del comité organizador del Foro de Sociedad Civil de la Región Occidental Chiriquí, Comarca de Boca del Toro. Bueno, la Cumbre de Presidentes es un evento importante porque se reúnen los presidentes, pero no es un evento en donde la sociedad civil va a tener una participación decisiva. O sea, esto se vuelve en espacios un poco políticos, espacios un poco de, diría yo, de maquillaje, de que hay relaciones importantes a nivel de los países, pero sobre todo las políticas económicas ya son políticas que han sido definidas previamente, y lo que los presidentes hacen es un poco avalar esas políticas globales que se están desarrollando desde hace bastante tiempo. Es importante, sin embargo, que la sociedad civil se manifieste, que ojalá, en el caso del presidente nuestro en Panamá, escuche la posición de la sociedad civil, no solo de la capital, sino de la sociedad civil de todo el país, que tiene muchos pensamientos sobre temas tan importantes como son los que se están debatiendo en este foro. Entonces, en tema de ambiente tenemos una gran cantidad de debates. El tema del agua, las cuencas hidrográficas y el gran impacto que hemos tenido aquí en la provincia de Chiriquí, por ejemplo, sobre la prevalencia del otorgar el agua para un solo uso, como es el caso hidroeléctrico, hasta un 90% del caudal de los ríos, dejando un 10% para mantener la vida de los ríos, lo cual ni siquiera es suficiente y no está considerando el uso humano. Entonces esto está poniendo en riesgo el acceso al agua en el futuro para las poblaciones. Y fuera de eso, estamos hablando de la pérdida de una gran cantidad de biodiversidad de nuestra provincia. Creemos que es un deber de toda la sociedad, no solamente de las organizaciones ambientales, participar y exigir que el tema de ambiente, el tema de cuencas hidrográficas y el tema del agua sea revisado, y que hace 5 años estamos presentando una propuesta de moratoria, que esto es el momento. Hacemos un llamado al Ministerio de Ambiente para que tome en cuenta de que no es solamente mirar la seguridad jurídica de las empresas o pensar en los conflictos que se pueden generar con los inversionistas, dado los contratos de concesiones que se dieron hace un tiempo. Hay que mirar los conflictos sociales que se están generando y también mirar la seguridad jurídica de nuestra población. Llegó el momento de que el Ministerio de Ambiente tiene que demostrar que efectivamente la participación ciudadana es importante para ellos. Si no, va a ser simplemente el cambio de nombre y vamos a seguir con las mismas políticas donde se toman las decisiones y las comunidades son relegadas de estas decisiones. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Hidalgo Taylor y vengo de la región Ñocribo, comarca Nueve Buglé. Y no pertenezco a una organización, pero sí soy un joven actor social involucrado en muchos temas que atañen o que tienen que ver con nuestra comarca Nueve Buglé. Una verdadera participación ciudadana es que tome desde la perspectiva de aquel campesino que está trabajando el bosque, hasta aquella persona que profesional, quienes podamos verlo todo en un modo integral y no sectorial. No porque yo sea profesional, yo solamente mi opinión, y él no puede por no tener nivel académico. Si no, lo veamos de un nivel en que todos podamos participar mancomunadamente en un tema de deliberación, por ejemplo, el tema energético o el tema ambiental. Bueno, yo sugiero que se debe abrir más espacios, no solamente relevante al foro este por el asunto de la cumbre. Debe haber más espacios de participación donde involucre a todos los sectores sociales, a todos los actores sociales. Por consiguiente, nosotros, los pueblos indígenas, tenemos mucho que decir. No pedimos mucho al gobierno, solamente pedimos que se nos respete nuestro derecho y también emita este tipo de espacios para poder emitir nuestras voces. Por esto pedimos que se declare una moratoria para concesiones de agua para industria en los ríos que permita, primero, mirar las cuencas hidrográficas, agua como derecho humano, aseguramiento y vínculo con temas de salud, seguridad, soberanía alimentaria, de firma prioritaria, y luego el apoyo a la industria. Aplicar verdaderos mecanismos de manejo y gobernanza de las cuencas como territorios, al igual que las áreas de bosques, y una política urgente hacia los pueblos indígenas por los temas que se están generando en concepto de manejo de recursos naturales. También requerimos una ampliación, reglamentación y delimitación de los bosques galerías de nuestros ríos. Y para culminar, tengo este pensamiento. En materia de ambiente hay que ser más coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Menos discursos de maquillaje, señores. Bien, muchas gracias. ¡Viva la libre! ¡La libre!